Egunon guztioi, lenda bizi eskerrek asko etortzagatik. No sé cómo se dice en catalán. Buenos días a todos, gracias por estar aquí de nuevo. Séptima edición. Hace 7 años, un grupo que empezábamos a ver algo de Google Apps, nos juntamos en una reunión a ver qué era aquello. 7 años después nos volvemos a juntar, pero ya con más de 500 centros que utilizan ese entorno, sin preguntarnos qué era aquello. Y nos juntamos aquí, un grupo, para compartir, para ver lo que se hace en sus aulas y en sus centros. Porque lo que están haciendo es lo que tiene valor. 7 años después seguimos aquí, seguimos en la brecha. Hemos tardado este año un poco más, no estábamos muertos, estábamos trabajando para que esto sea hoy posible. Y para que esto sea posible hay un grupo de entusiastas, un grupo de gente maravillosa que ha hecho que hoy esto pueda funcionar. Y les voy a pedir que suban y que les veáis las caras. Esther, de Gabriel Aresti, Arancha, de Hostelería Galdacao, han sido recientemente trasladados a otro centro, no voy a decir de mayores, pero casi, Unai Iraeta, Zelorrieta. Allí detrás, con sus cámaras, está Josi. Y más atrás, entregando todavía acreditaciones, está Maise. Y nos queda Juan Carlos, el último de la fila, el más pequeñín. Y Ángel Ortiz. Espera, que nos queda Urcha, que está con su pequeñín y no lo va a dejar. Urcha, de la UPV. Pues no sé si gracias o por culpa de este grupo estamos hoy aquí para, bueno, pues para disfrutar de este evento. Juan Carlos, además, quiere hablar de alguna persona que no está hoy aquí y que posiblemente le hubiese gustado estar. Va a ser muy cortito y muy breve, porque ya vamos con un poco de retraso debido a que se ha ido llegando tarde a las acreditaciones. Tiene que arrancar la máquina. Sí. Tienes que verlo aquí. Espera, dame un segundo. Bueno, los problemas. No pasa nada, espérate, que en el peor de los casos podemos descargar, ¿no? Sí. Vamos a por ello. Ahí está.
Ya la tienes. Pero necesito salir de aquí. A Mar y a Gonzalo le estarán sangrando los ojos ahora. O sea... ¿Por qué no se abre? No, ya la tienes. La tienes arriba. Bueno, estaréis deseando escuchar a Jordi y a Linda, pero les quiero robar dos minutitos para dedicar el encuentro a un amigo que lo está pasando mal. Es Juanma Díaz, es un profesor de matemáticas sevillano, siempre ha trabajado por la innovación y es moderador, dinamizador de los grupos de educadores de Google también. Y, de hecho, ha llevado a su centro, tanto desde la dirección como desde la coordinación TIC, a ser uno de los centros punteros en Andalucía, el IES Chávez Nogales. Igual nos está escuchando desde el hospital. Hace unos meses le diagnosticaron un mieloma múltiple y desde el principio afronta la enfermedad con mucho ánimo y con mucha fuerza. De hecho, se han inventado esos dos hashtags, yo me curo y seguimos Juanma, para ir contando el día a día de su enfermedad y de sus tratamientos en Twitter y a través de su blog. No se ha quedado quieto, además, ha iniciado una labor solidaria. A través de esos hashtags se ha hecho unas pulseras que se pueden encargar. Tenéis ahí la dirección, pues, si alguien quiere unirse al proyecto. Él envía esas pulseras con los dos hashtags y lo que recauda lo envía a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Simplemente le quiero mandar un mensaje de ánimo desde aquí, de fuerza, y decirle, si me está viendo, que me ha dicho que igual no estaba viendo hasta ahora, Juanma, si te curas, seguro que te curas. Y seguimos contigo y te mandamos todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Me gustaría que los tuiteros de la sala le envíen un mensaje a través de Twitter con esos dos hashtags, mandándole todo el cariño desde Bilbao. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues bien, este equipo que os acabo de presentar ha necesitado también un apoyo. Uno, dos patrocinadores. Está aquí Roberto, en representación de Seno, que ha sido nuestro patrocinador, y Marc y Gonzalo, representantes de Google Educación. Luego les volveré a presentar a la tarde. Y para rizar el rizo, no me quiero olvidar de nadie, por eso voy a coger el programa y os voy a pedir que, según os voy nombrando, os levantéis y os vean, que son los que van a estar después en las diferentes salas compartiendo sus experiencias. Así que empezamos por Alastre, no sé dónde está, pero ahí está Alastre. Unai, ya lo hemos presentado, estará con sus alumnos, con las impresoras 3D. Manuela, hará su taller también luego. Maru, estará aquí a la tarde. Esther, también hará otro taller de Google. José María Rey y Nagore Álvarez estarán también en otra sala con otro taller. Y ellos son los que van a compartir lo que están haciendo en sus aulas. Cuestiones técnicas. Ya vamos con retraso, por eso yo voy a cortar ya. Os pedimos, tanto a ponentes, a los que estéis luego en las salas, que cumplamos los horarios, porque iremos apretados, como pasa siempre. En las acreditaciones tenéis por detrás, ya lo habéis visto todos, la sala a la que os apuntasteis, a la experiencia o al taller. Se os pedirá en la entrada para que las enseñen, porque están las plazas muy ocupadas. Alguna quedará libre porque vemos que hay sitios libres, pero para que respetemos las elecciones que hicimos y las elecciones que hicieron los demás.
También tenéis un montón de códigos QR en los que tenéis diversos enlaces. Durante mitad de la mañana tendremos abierto un formulario donde podréis hacer las preguntas que a la tarde Gonzalo y Marc tratarán de responder. Ese cuestionario estará abierto hasta las 12 aproximadamente. Tenéis diferentes códigos que os llevan a todos los sitios. Y sin más, para que podamos acortar el tiempo, vamos a empezar con ganas. Este es el momento oportuno y no me negaréis que dos son mejor que uno. Linda Castañeda y Jordi Adel. Jordi Adel y Linda Castañeda. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos y a todas por venir. Esta sala me recuerda una anécdota que viví en un EAVE hace unos cuantos años, en la reunión de tuiteros andaluces, perdón, de blogueros andaluces. Se levantó un señor, era un sábado por la tarde, se levantó un señor y dijo: mirad, esto yo no lo había visto nunca. Soy empresario, tengo una empresa con muchos trabajadores, pero mis trabajadores, ni ningún trabajador del mundo posiblemente, gastándose su dinero, se reunirían en su tiempo libre para hablar y para mejorar. Esto solo lo hacéis los maestros, ¿no? Y esta sala me recuerda un poco a aquella que vimos allí en un hotel andaluz, a tope. Gracias por venir, es un placer y es un honor que nos hayáis invitado. Y hoy queríamos compartir con vosotros unas cuantas ideas sobre una cosa en la que hemos estado trabajando con un compañero, Francesc Esteve, en los últimos 2 años aproximadamente, 1 año y medio, 2 años, dedicada podría resumirlo diciendo: vamos a repensar cómo debería ser el maestro, el docente y la docente en la era digital. Han cambiado muchas cosas, estamos viviendo una transformación digital en muchos ámbitos, sin embargo, en la escuela seguimos sustentándonos en modelos, en la educación en general, en modelos que vienen de la era analógica. Y incluso el concepto de competencia digital docente, que es con el que se articulan este tipo de cosas, necesita revisarse y necesita no repensarse como modelo, que también quizá, sino cómo deberían ser esos modelos o esos maestros del año, de la era digital. Hay una cosa que nos preocupa mucho. Buenos días. Perdón, que no he dicho nada. Hay una cosa que nos preocupa mucho. El asunto de lo digital, no sé si habéis oído a alguien hablar de algo digital últimamente. Los nativos digitales, la transformación digital, la competencia digital, el emprendedor digital, la pizarra digital, el portafolio digital. No he oído hablar nadie de pinchos digitales, pero todo se andará, ¿eh? O sea, no. Y con el asunto de lo digital, además, hemos definido personas. Entonces, teníamos lo primero que, cuando nos preocupa mucho algo que no conocemos, definimos competencia digital. Y después de que tenemos definido competencia digital, encima empezamos a poner cosas. Competencia digital del profesor, claro, o sea, lo primero que nos ponen son a nosotros. Competencia digital del profesor, competencia digital de las organizaciones, competencia digital del emprendedor, competencia digital del consumidor. Sobre todo eso hacemos competencia digital. Hombre, claro, competencia digital del profesor. ¿Y cómo es el profesor digital? Es un superhombre o supermujer. Bueno, casi siempre lo definen como un superhombre. Está mal que yo lo diga. No está mal. Él es un superhombre que tiene superpoderes digitales y además superpoderes, pero sobre todo superpoderes digitales. Nuestra preocupación, esa preocupación de lo digital, llega un momento en el que en tiempos que ya desde el año 98 Negroponte, que siempre dice las cosas antes de que nosotros hayamos reparado en ella, dijo que ya a lo mejor estábamos en un momento post-digital, en el que ya lo digital estaba ahí y era como el agua, como el aire, como el agua de los peces, sería cuestión de volver atrás y pensar que a lo mejor todas estas definiciones podríamos acercarnos un poco más al sujeto y volver a pensar, en lugar de pensar en la competencia digital para no sé qué,
en el no sé qué digital del no sé cuántas, ¿y si pensamos en el no sé cuántas? ¿Y si pensamos en el emprendedor antes que en el digital emprendedor? ¿En la institución antes que en la institución digital? Y redefinimos. ¿O en los docentes? O en los docentes, y redefinimos los docentes. Lo posdigital, de alguna manera, el concepto de digital desaparecerá cuando todo sea digital, es decir, cuando sea un adjetivo que no califique nada. Y creo que ya estamos llegando a ese momento. Estamos llegando al momento en el que cuando tú dices que algo es digital, no estás diciendo nada en realidad. Uh-huh. Bien, queremos hablaros de cómo son los modelos de competencia digital actuales. Hemos hecho un análisis, porque hay muchos donde elegir. Supongo que algunos habéis oído hablar. Habéis oído hablar del INTEF, que ha adaptado cosas del JRC, el Discomedu. Habéis oído hablar de los modelos de la ISTE, que es la americana, o de la UNESCO, o del LAFES, que es chilena, también basada en ISTE, o DigiLead, que es un proyecto europeo. Todos estos modelos los hemos analizado y hemos encontrado una serie de características comunes, ¿no? Esto ya sé que desde la cuarta fila no se lee, disculpas, pero es que no es para leer, es para pasar rápido. A ver, y la presentación os la dejaremos, si no queréis hacerle fotografías y tal. Bien, nosotros lo que hemos hecho es ponerlos en columnas y encontrar una especie de temas, grandes temas, de los que se habla, ¿no?, en lo digital, que están allí a la derecha en negrita. Pues todos tratan de la alfabetización informacional, todos tratan de maestros que ponen en marcha metodologías docentes en el aula, todos hablan del uso de las tecnologías, de la capacidad de generar, de crear contenido digital, de gestionar el aula, sobre todo, y los aprendizajes digitales de los alumnos, de una dimensión social, ética o ciudadana, que es la cosa más escuálida de todos estos modelos y que vamos a criticar a muerte, porque se basa en un concepto de ciudadano buen chico o buena consumidor, chica, participativo, bueno, que creo que se queda muy corto, luego lo hablaremos, y finalmente todos proponen utilizar las nuevas tecnologías para el desarrollo profesional. Estos serían los grandes indicadores, los grandes temas que definen la competencia digital docente desde hace una serie de años. Bien, ¿qué conclusiones hemos sacado del análisis de esos modelos? La primera de ellas es que se centran en el uso instrumental de la tecnología, es decir, creen que la tecnología es una herramienta, un instrumento para enseñar los contenidos del currículum. Ninguno cuestiona el currículum oficial, si es adecuado o no es adecuado, simplemente se añade a, y el manejo de herramientas de tipo tecnológico. La segunda conclusión es que la acción docente es el aula. Se define al docente como la persona que actúa dentro del aula, pero todos sabemos que hay más que eso. Un docente tiene otro contexto también, que es el centro, y tiene otro contexto, que es la sociedad, y se relaciona con las familias, y está comprometido socialmente. Es decir, un docente hace bastantes más cosas que preparar sus clases y, utilizando tecnología, dar clases y evaluar a sus alumnos. Hemos encontrado que son muy limitantes estos modelos. Se refieren solo a qué hago dentro de mi aula, ¿vale? Y, en algún caso, pues se habla, quizá por influencia del concepto de prosumer, de que las herramientas nos permiten no solamente consumir materiales, también producirlos y compartirlos. La tercera gran característica, la tercera gran conclusión es que los aspectos éticos y sociales se limitan a enseñar a los alumnos a ser buenos chicos, a respetar la ley, a no bajarse música gratis, a no decir malas palabras en las redes, a no hacer bullying con los móviles y, en algún caso, promover un tipo de ciudadanía digital participativa, sin dejar muy claro qué quiere decir participar, o sin decir participar en qué. Uno puede participar en el mercadillo de Navidad de Caridad digital y ser muy buen ciudadano, pero sabemos todos que eso no es. Luego hablaremos del tema. Finalmente, la última conclusión es que siempre se propone el uso de las TIC en el desarrollo profesional de los docentes. Se habla de comunidades de práctica, de comunidades de aprendizaje, de compartir materiales, de comunicarnos en red, etcétera, etcétera. Muy bien. La idea fundamental, Linda. La idea fundamental es lo que os decía antes. Tenemos lo digital y, como ya lo tenemos definido y es lo que nos interesa, al menos como lo vemos nosotros, es que como ya hemos definido lo digital y lo digital es lo que nos importa, encima le ponemos una bonita capa, así un poquito de mantequilla de pedagogía, pero pedagogía light, ¿eh? O sea, lo más superficial, que lo que estamos hablando. Y con eso hacemos la tostada de la competencia digital. Al menos eso es lo que parece que sea. Esa es la crítica que hacemos a estos modelos. De hecho, el problema, nosotros creemos que hay tres grandes problemas, como se estaba comentando Jordi, que subyacen a esos modelos. Y además en una trampa en la que hemos ido cayendo constantemente. La primera es que el modelo docente, como os decía Jordi, es un modelo que no está bien definido. De hecho, si leéis
cualquiera de estos modelos, o la mayoría, cuidado, hay modelos que están más cuidados que otros, pero la antesala de esos modelos debería decir qué tipo de docente es el que usted cree que debe ser. Porque si voy a definir un docente para el mundo digital, tengo que definir qué tipo de docente es. No solo no se define, sino que cuando intentas extraer las ideas de lo que hay detrás, hay muchos tipos de docente. Pero tú podrías definir unas grandes líneas de qué es lo que se supone que hace un docente. Y eso de momento no se hace. De momento lo que se hace es decir que tú, docente, eres un operario, es decir, que a ti lo que te decimos es que hagas determinadas cosas y tú, como un buen operario, pones esas cosas en práctica. ¿En dónde? En tu clase. Y además que hablas, que eres independiente, que ocasionalmente hablas con compañeros para compartir cosas, pero que en general, en, como término general, eres básicamente independiente. Al menos si miramos los modelos que hay detrás, son eso. Tú te dedicas al aula, la función de un docente es aula y además lo haces de forma acrítica. En ningún momento se plantea que un profesor tenga ningún tipo de compromiso social, político, ideológico. De hecho, como bien sabéis, creo que una de las cosas que más de moda está últimamente al hablar de maestros es decir que no tenemos ideología o que nuestras clases tienen que ser neutrales. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hasta las matemáticas tienen ideología. Y la forma en la que damos matemáticas, que se supone que es una cosa como muy neutral, al menos para alguien que es de letras como yo, eso tiene ideología. La tiene y es obvia. Y tomamos decisiones. Y ocurre también una cosa, esto es muy coherente con esa especie de trampa en la que nos hacen caer los informes internacionales cuando dicen lo más importante en educación es el maestro, el docente, el maestro o la maestra, ¿no? Y nosotros nos sentimos halagados. Nos están echando la culpa de todo lo malo que está ocurriendo. El centro no tiene ninguna responsabilidad, la dirección tampoco, y los políticos que hacen leyes absurdas o la inspección no tiene ninguna culpa, somos nosotros los hacedores de todo. Cuidadín, que si cada palo tiene que aguantar su vela. Claro, si usted es un operario y no ha puesto en marcha las cosas tan bonitas que nosotros le hemos planificado, ¿la culpa de quién es? De usted, que no lo ha visto esa ley tan preciosa que te he hecho con esos estándares tan estupendos, tan bien definidos y... ¿Cómo no le has visto tú el punto? De eso estamos hablando. Hay muchos más discursos sobre qué es un profesor. De hecho, desde hace muchos años, y hay tradición en el campo de la pedagogía, aunque soy consciente de que los pedagogos nos comunicamos fatal, pero hay mucha tradición en el campo de la pedagogía en el que sabemos qué cosas hace un docente. Y sabemos que un docente es mucho más que su aula. Y sabemos, estos son tres de esos investigadores que han hecho cosas sobre qué es un docente y que han definido qué es y a qué se dedica y cuál es su profesión. Y la profesión evidentemente no se dedica solo al aula. Un docente moviliza comunidades, un docente habla con las familias, un docente trabaja en comunidades, su cole no es solo su cole es el centro de muchas cosas en un barrio, porque esos son nuestros coles de toda la vida. Y además, un profe es alguien que no solo se forma él cuando le da la gana, sino que además tiene un claustro y de sus ciclos y de su equipo y de su paralelo, depende de cómo va a trabajar en el día a día. Y además coge esa ley tan maravillosa y con esos estándares tan estupendos y esas sábanas de estándares de las que hemos hablado mil veces e intenta hacer algo de adaptación curricular para tener en cuenta los 25 o a los 30 que tienen clase. Y hace un montón de cosas que tienen que ver con su compromiso social. No solo con su compromiso social de izquierdas, sino con su compromiso social, con qué significa su profesión respecto de lo que pasa en la vida real de sus estudiantes, en la vida real de sus alumnos. Aquí una cosa que no hemos dicho, y es que hoy vamos a dedicarnos sobre todo a hablar de los profes de educación básica. Aquí hay un montón de tipos de profes, como de tomates que veíamos antes. Hay un montón de tipos de profes.
De ese montón de tipos de profes, los profes universitarios trabajamos con un tipo de población muy concreta que quiere un tipo de formación muy concreta. Los profes de formación profesional también. Los profes de bachiller, el bachiller es propedéutico para la universidad y para mil cosas. Pero cuando hablamos de educación básica, de esa educación obligatoria que se supone que es la base para el salario mínimo cultural de las personas, que nos iguala a todos, en ese momento hablamos de un profe que definitivamente tiene que tener un compromiso social. Yo os recomiendo que si podéis, leáis a Jaume Martínez Bonafé, que escribe en el Diario de Educación periódicamente y que tiene un discurso absolutamente apasionante sobre la educación. A Marilyn Cochrane Smith tiene una serie de investigaciones súper bonitas. Si a alguien le apetece leer más, que pida, ¿vale? Que somos fáciles de encontrar en internet. Pedísela a Jordi, veréis. Pero aquí tenéis, hay un montón de investigación sobre qué es un maestro. Con lo cual, cuando nosotros planteamos que tendríamos que definir un modelo de profesor para la era digital, no un modelo de competente digital profesor, sino un modelo de profesor para la era digital, partíamos de toda esa visión amplia de lo que es un profesor. Y como estamos hablando de tecnologías y de competencia digital, otra cosa que analizamos de todos esos modelos era qué imagen, o sea, qué visión de la tecnología tenían. Y encontramos cosas muy curiosas. La primera de ellas es que los profesores tenemos un problema con la tecnología, en general, los docentes, y es que no vemos la hegemónica, la que nos ha marcado, la que nos ha construido, es invisible. Llevamos tantos años con ella que no nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo el libro de texto ha construido un cierto tipo de profesor. Ha construido no solamente un cierto tipo de prácticas de aula, sino también una sensibilidad del docente. Por eso, cuando cuando un profesor le quitas el libro de texto en el aula, es como si le arrancaras la vesícula biliar. Es decir, no le quitéis el libro de texto a alguien que trabaja con libros de texto. Supongo que los que me conocéis sabéis que soy un furibundo anti-libro de texto. Creo que es una manera de condicionar al profesor y que, bueno, no sé si alguien se enfadará, pero 10 años con un libro de texto te incapacita para pensar actividades didácticas. A ver, ¿a cuántos de vosotros os gusta la paella? Doctora del diagnóstico. ¿A cuántos os gusta la paella? Levanta el brazo. Vale, ¿comeríais paella todos los días para comer y para cenar? Bien, eso es en pedagogía el libro de texto para nuestros alumnos. Todos eso los días os incapacita para comer chuletón paella, el domingo. Paella para comer y paella para cenar. Les explicamos cualquier cosa, les ponemos ejercicios, los que no hacen en clase los hacen en casa y luego corregimos libretas y es un día tras otro. Pero además eso condiciona la forma en la que los vemos y además evita, como los hace transparentes, evita que entendamos que detrás de ellos también hay condicionamientos. Ahora mismo nosotros podemos estar un poco más o menos preocupados por las redes sociales, por si las herramientas de Google tienen detrás un no sé qué, pero es que detrás de los libros de texto hay de todo. Y ha pasado. Hay ideología, hay una forma de entender el uso del papel, hay una forma de entender los feminismos y las relaciones de género, hay unas formas de entender mil cosas. Incluso lo que no dicen. Claro, y la organización del aula. Hay una forma de entender mil cosas en los libros de texto. Y cuidado, no es que estemos diciendo que sea mala o buena, que ya los dos tenemos una visión concreta de ese respecto. La cuestión es que, como son invisibles, no nos preguntamos si la tienen. Son invisibles porque es la manera de hacer las cosas, la que sufrimos de alumnos, la que hemos practicado de maestros. Por lo tanto, es muy difícil de ver. Es como el agua para los peces. Los peces no la ven, el agua. Nosotros no vemos el aire que respiramos. ¿Y qué ocurre? Llega un momento en el que empiezan a llegar tecnologías digitales, llegan los ordenadores, llega la Internet. Y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta que algo no cuadra. Es decir, demonios, por Internet puedo conseguir todos los contenidos que quiera. Puedo ver unidades didácticas que han hecho otros profesores. ¿Qué pasa con el libro de texto? Internet sí, libro de texto no, libro de texto sí, Internet no. Ese es el problema, que todavía entendemos poco las tecnologías emergentes. ¿Cuál es el poder de la nube? ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo organizar mi enseñanza utilizando tecnologías, compartiendo cosas con otros decenas de miles de profesores? Y nos entra el vértigo. Ese es el problema de nuestra comprensión o mala comprensión de la tecnología. Un autor muy interesante de filosofía de la tecnología es Andrew Finberg. Elaboró este gráfico a finales de los 90 explicando las variedades de tipos de teorías de la tecnología que existen. Voy a ir muy rápido. Distinguió dos variables. Si crees que la tecnología es autónoma, es decir, ella tiene ideas propias y sigue su camino, o es humanamente controlada. Si los seres humanos podemos decidir esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no, y esto de determinada manera. No os preocupéis que son solo herramientas. ¿Os suena?
Lo importante es la metodología. Esos son solo herramientas. Bueno, pues tengo una mala noticia. Son nada menos que herramientas. Y las herramientas han cambiado el mundo. Y hay herramientas que han hecho desaparecer al artesano. Es decir, tú cuando tienes la idea de la herramienta es... tú utilizas una herramienta, la tecnología, y tú eres un hábil artesano, y la herramienta en tus manos sirve para hacer niños educados y niñas educados, es decir, construyes con ella, ¿vale? Cuando entras en una fábrica de coches y ves que no hay ningún ser humano trabajando y aquella fábrica fabrica coches como churros, la herramienta ha acabado con el artesano. Hay peligro de que en educación ocurra lo mismo. Hay gente que está trabajando en eso. Incluso con gente dentro de las escuelas, ¿eh? Exactamente. Cuidado. Bien, esa primera dimensión, autónoma o humanamente controlada, se complementa con otra decisión, otra dimensión. Sí, la tecnología es neutral, es decir, completa separación entre medios fines y cargada de valores. Neutral sería la Asociación Nacional del Rifle. Las armas no matan a la gente, a las personas matan a la gente. ¿Vale? Cargada de valores quiere decir, no, es el humano con arma el que mata, ¿de acuerdo? Y hay... inventos tecnológicos que se pueden utilizar para muchas cosas, ¿vale? Un cuchillo a cortar jamón sirve para cortar jamón y para apuñalar a alguien, ¿vale? Pero un misil de crucero no tiene ningún uso, ninguno, más que matar gente o destruir cosas. Es decir, no hagamos ejemplos fáciles. La idea fundamental que quería transmitir con esto es cuidadito con el discurso que tenemos sobre tecnología. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo por una razón muy sencilla. Hemos leído algunas cosas y utilizamos algunos autores y lo que queríamos comunicaros es esto. Tecnología y usuario de la tecnología, de alguna manera, se co-construyen. Voy a poner dos ejemplos, un ejemplo rápido y lo entendéis. Mapas conceptuales. ¿Habéis usado, verdad? Vale, voy a hacer una caricatura. Bien, a la izquierda, profe de instituto, centrado en contenidos, ve un mapa conceptual y dice, uy, mira qué chulo, con esto voy a hacer unos esquemas que voy a poner antes de los temas que les voy a explicar y que les voy a dar a mis alumnos y ellos podrán estructurar el tema y los contenidos antes de estudiarlo y luego lo aprenderán mejor y lo tendrán mejor estructurado en su cabeza. Vale, profesor de primaria. De orientación constructivista, no cognitivista como el otro. Coge un mapa conceptual y dice, esta herramienta la voy a poner en manos de los alumnos y antes de explicarles cualquier cosa, quiero ver cuáles son sus ideas previas. Porque en función de esas ideas previas voy a elaborar mi unidad didáctica. Es decir, no voy a llenarles la cabeza de contenido, sino que voy a ver qué tienen primero. Una misma herramienta es analizada desde dos puntos de vista completamente diferentes en función de la orientación psicopedagógica, en este caso psicológica, cognitivista o constructivista, del docente. Con eso lo que quiero decir es que cuando usamos una herramienta, cuando usamos las herramientas de Google, cuando usamos Moodle, ¿conocéis Moodle? Moodle cumple casi 15 años. ¿Sabéis qué significa? Que la universidad empieza a ver profesores que fueron educados como estudiantes universitarios con Moodle ya. ¿Qué implicaciones tiene eso? Tiene muchas y muy poco investigadas. Mis estudiantes, por ejemplo... viven, o sea, Moodle no es que sea una herramienta que cambie la manera de enseñar, sino que se ha acoplado como es la universidad, y una de las cosas que hace Moodle es controlar el tiempo. Mis estudiantes viven absolutamente obsesionados por llegar a tiempo a las entregas de los trabajos, no sé los vuestros, pero llega un punto en el que os dices, mira, ¿tú qué crees? ¿Que a mí me importa más que lo hagas a tiempo o que no lo hagas? ¿O que lo hagas fuera de tiempo? Es decir... A ver, utilicemos ese tipo de herramientas con cierto... bueno, en este sen, caso, ¿no? Claro, en este caso además la herramienta siempre te da una serie de posibilidades y esa serie de posibilidades hace que tu pensamiento pueda decidir hasta dónde la lleva. Por eso decimos lo de co-construcción. Por un lado, sí, tú aplicas lo que tú sabes, pero lo aplicas al entorno de lo que la herramienta te permite hacer. Y ves algunas y otras no las ves. Sí. Esas posibilidades. En la jerga filosófica se llaman affordances. Pero lo que está claro es, lo que es enseñar hoy en día, no os penséis que ha nacido en un árbol o lo ha dado Dios en una tabla, sino que lo hemos construido durante muchos siglos con las herramientas que hemos utilizado y con los contextos en los que hemos vivido. Me estoy enrollando demasiado. Bueno, no esperábamos menos de ti. Con amigos como Linda... Hombre... Una cosa, hay otra cosa que nos preocupa mucho de los modelos y es que fijaos que lo de la visión de qué demonios es la competencia es algo que no lo dicen. ¿Qué es la competencia? Cuando dicen modelo de competencia digital docente de fulanito, de Castañeda.
Castañeda casi nunca dice qué demonios es la competencia. Linda, pero ya no hay mucho rollo de qué son las competencias. Las competencias son los contenidos puestos en marcha en un contexto específico y con una intencionalidad ética concreta. Sí, vale, pero hay más. Hay mucho más cuando definimos qué es una competencia. Más allá de hacer definiciones de lo que es la competencia, hay un autor que a mí me gusta un montón, porque como definiciones de competencia y como huevos, un montón, a mí me gusta un autor que nos hace plantearnos cosas respecto de cómo es el modelo de competencia que estamos promoviendo. Mulder, el de Expediente X. Sí. ¿Mulder era el chica o el chico? El chico. ¿Sí? Ella era Scully. Es que es verdad. Mulder y Scully, que... Es que algunos nacieron en años concretos que son... y entonces nos pilla peor. Va. Estamos hablando. Y entonces decimos, hay extremos. No son extremos, son continuos. Podemos entender la competencia como una habilidad periférica o como una habilidad principal. ¿Qué significa eso? Podemos entender que es imperativo que alguien tenga una competencia. Para mí, que alguien sea competente como profesor es una competencia principal para nosotros. Alguien puede tener que, además, que sea competente para usar las herramientas, es una competencia periférica. O no, o yo necesito que sea la competencia de usar las herramientas sea principal, aunque después lo de ser profesor pues lo tenga un poco más apartado. O pueden ser las dos principales, dependiendo de cómo lo planteemos. Eso casi nunca se dice. Por otro lado, podemos decir que una competencia es para siempre y para todo. Yo soy competente en resolución de problemas y tomas de decisiones en todas partes. Vale. ¿En Bogotá también? ¿En Madrid también? Yo es que soy de Murcia. Y entonces, si soy de Murcia, yo soy competente para usar el transporte público de Murcia. Vale, te quiero ver en Bogotá cogiendo un autobús. Te quiero ver en Berlín, que tienen ese tren por arriba y un tren por abajo y todo es una V, es un lío monumental. Las competencias, al menos como nosotros la entendemos, la competencia es situada. Ser un buen profesor en un contexto donde tengo 25 estudiantes no es lo mismo que ser un buen profesor en un contexto con 50. No lo es. O en una pública, no es lo mismo si estoy... Una pública y una privada. No es lo mismo si estoy en el centro de Bilbao, en un centro que está en el centro de Bilbao, o si estoy en una escuela unitaria, en una escuela conjunta, a no sé cuánto tiempo del centro urbano más cercano. No es lo mismo. Y aquí estamos hablando del territorio, por ejemplo, el territorio español. Vino un estudiante hace poco a la Universidad de Murcia que estaba analizando la diferencia entre la tecnología de los centros rurales en Colombia, precisamente, y de los centros urbanos. Claro, estamos hablando de un centro rural en Colombia es un centro donde los niños vienen después de hora y media de camino a pie. Entonces, y que han visto un móvil de lejos. En su casa obviamente llega la tele y la radio ajustadica, pero allí no va a llegar los datos de nadie. Entonces, estamos hablando de contextualizar la competencia como algo contextual o como algo no contextual. Si estamos hablando de que voy a hacer una competencia orientada a roles u orientada a funciones, ¿qué es un profesor? ¿Voy a formar un tutor competente, un orientador competente? ¿O voy a formar un docente que tenga diversas funciones o una única función, dar clase o una única función? Estamos hablando del rol como el encarnado, una persona que encarna un rol y que tiene ese rol en general o que actúa para determinadas cosas concretas. Fijaos que no, un extremo y otro no están cargados de la misma manera, ¿vale? No es nuestra intención decir que un extremo, el extremo de allá es el estupendo y el de aquí es horroroso, no. Y además es un continuo, podemos situarnos en medio. ¿Estamos hablando de la competencia representada como conocimiento o como habilidades? ¿O como un intermedio entre las dos? Yo, para ser competente digital, tengo que saber de PowerPoint, de Google, del Google Drive, de hacer de CMap Tools y de no sé qué. Y cuando yo tengo esos cinco, los tengo. ¿Cuando tengo la habilidad de hacer cosas en esas cinco cosas, las tengo? ¿O cuando sé de qué va? Y conozco lo que hay detrás, aunque a lo mejor no tenga tanta habilidad.
o a lo mejor es un intermedio, seguramente es más un intermedio. Focalizamos en el comportamiento o en la capacidad. Aquí hay un tema que trataremos más tarde, que es el tema de la agencia. Cuando tú dices competente, hay un montón de profes que son perfectamente competentes en lo digital, en su vida real. Es decir, la que pasa fuera del centro. No sé si os habéis dado cuenta, pero para los profes y para los alumnos la vida real es la que pasa fuera del centro. Igual, no lo tenemos que hacer, mirad. No os preocupéis, en la universidad es igual. En la universidad también pensamos que la vida real está fuera de la facultad. Tendríamos que meterle un poco más de ficción al asunto dentro. ¿Se centra en comportamientos o se centra en capacidades? Yo tengo la capacidad de usar los buscadores. Soy hábil para hacer búsquedas y organizar y entrelazar diferentes herramientas y monto un Doodle para que mis colegas queden no sé qué día y para saber si cenamos el viernes o el jueves. Pero no lo uso jamás en clase. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque no tengo las condiciones en el centro, porque acabo de llegar y no quiero ser el único que lo diga, porque el director me tiene entre ceja y ceja y no me deja hacer nada, porque a mí este año, mira, yo este año ya me jubilo, estoy pasando de todo, no me lo cuentes, o yo me acabo de sacar la oposición, mira, me he sacado la oposición. A mi película la ajustas. ¿De qué estamos hablando? ¿Solo de capacidad o también de comportamiento? ¿Hablamos de que la persona encarna la competencia o de que el sistema es el competente? Lo que hablábamos antes un poquito, los profes competentes digitales. ¿Tenemos profesores competentes digitales? Sí. ¡Ah, qué bien! No. ¡Ah, qué mal! Nuestro sistema no es competente. Oiga, espere. Igual podemos tener profesores competentes, pero que no pueden comportarse como tales porque la ley les restringe así y no pueden moverse más allá de aquí. Y con 32 en clase, cuando se te han acumulado dos que han venido tarde y los tres que han venido de allí y cuatro tal, la cosa se ha puesto peor. Entonces, si el sistema entero está montado como competente y si entendemos a cada uno de los actores como parte de un sistema en el que también hablamos de competencia, o si solo hablamos de los sujetos como competentes. En casi todos los modelos de los que hemos estado hablando se habla del sujeto competente. Porque así también tenemos un culpable, así tenemos a uno que tendría que ser. ¿Ámbito específico o ámbito general? Profesor competente de matemáticas, y cuando te tengas que pasar al otro lado ya no eres competente. O profesor competente digital, cuando estemos hablando de profesor metodológicamente digital ya no eres competente. ¿Hablamos de algo que es entrenable o de algo que es inalterable? Normalmente casi todas lo ven y por definición, como casi todas están hechas para plantear planes de formación y de evaluación, sobre todo esto último, se supone que son entrenables. Y si están orientadas al desempeño de las personas o al desarrollo de la competencia. En algunos casos, como el caso de ISTE, son desempeño. Cuando tú te presentas a una plaza, dices, yo tengo el nivel tal, como el portafolio de idiomas. Yo tengo el B2 de competencia en inglés y eso es desempeño, pero no es, y de ahí para dónde me muevo. De momento, la competencia, por ejemplo, del INTEF se ha planteado como desarrollo de la competencia. ¿Dónde estás para que tú te muevas en torno a una cosa u a otra? Al final, ¿qué tipo de competencia, de qué tipo de competencia estamos hablando? Cuando no lo dices, no es que no exista. No es que nadie se haya planteado estas cosas respecto de los modelos de competencia digital. Lo que pasa es que no lo hemos dicho. Y eso no nos exime de tener un pensamiento al respecto. Lo dicho, volvemos a la tostada. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Con ese panorama, la idea era, ¿y si damos un paso atrás y dejamos de pensar en lo digital y recuperamos una cosa importante y es, ¿qué tipo de profesor? Hay muchos sobre profesores, pero todos esos estudios sobre cómo es el profesor pensaban en una sociedad bastante analógica. ¿Y si pensamos en cuál es nuestro, que el pan gordo, lo que tenemos que definir gordo, es qué es un profesor y encima lo que le ponemos es tecnología, entendida la tecnología de forma amplia, entendiendo que la tecnología no solo son cosas en nuestras manos, sino son cosas en el entorno nuestro y de nuestros estudiantes, que la vida real de nuestros estudiantes, hagamos lo que queramos hacer en clase, es con tecnología. Que
las noticias que les llegan, los productos que consumen, la música que hacen, el tipo de cosas que consumen son con tecnología. Bueno, pues este es un modelo que se nos ocurrió de acción docente, utilizando lecturas que antes os hemos comentado, y es un modelo de competencia docente para el mundo digital, no modelo de competencia digital para el docente. Es decir, la tostada le damos la vuelta. La idea es, todo es digital o todo va a acabar siendo digital, por lo tanto, bueno, pensemos de otra manera. Y encontramos, bueno, hay dos o tres publicaciones, luego si acaso os pasamos las referencias o las... Este es el tercero en Discordia. El tercero en Discordia, Francesc Esteve, delante del acueducto de Segovia, es un sitio estupendo para ir a fotografiarse, porque aquí fue la primera vez de este congreso donde presentamos el modelo, ¿no? Bien. ¿Qué aspectos contempla este modelo? Pues es muy sencillo. En primer lugar, es un modelo holístico y global, pero hemos elaborado una serie de aspectos. Creemos que un docente, esto debería haber aparecido a partes, pero bueno. No, empieza a aparecer a partes ahora, son seis partes. Un experto en contenidos pedagógicos digitales. Debía ser un experto en la creación y en el uso de contenidos. Vale, muy bien. Empecemos y trocémoslo de una vez y así además ganamos tiempo, porque si no, no nos da tiempo. Sí, rapidito. Vale. Esos seis aspectos se supone que son, esos seis aspectos parten de un modelo docente que ya han definido otros autores. Lo único que hemos hecho nosotros es tratar de ver qué pasa cuando hay tecnología en todas partes. Cuando hablamos de un experto en contenidos pedagógicos digitales, hablamos de alguien que se dedica a dar un contenido. Y es algo que nos ha preocupado desde el principio de los tiempos. Un profesor tiene que saber de su materia. A ver, explicar matemáticas sin tener ni idea de matemáticas... Es muy atrevido. Es atrevido y además es difícil que no sea un fracaso absoluto. Pero cuando yo sé de mi contenido, yo soy un experto en matemáticas, además tengo que tener conocimientos pedagógicos para saber cómo mi contenido... Y si hablamos de la tecnología, ¿cómo mi contenido se ve afectado por las condiciones de mi aula, por las condiciones de mis estudiantes, por las condiciones de mi centro, por la ley en la que estoy trabajando? También cuando hablamos de... También tendré que tener en cuenta cómo afecta la tecnología a mi contenido. ¿Cómo afecta la tecnología a mi contenido? Porque la matemática de hoy tiene que ver... con los avances tecnológicos que han permitido a las matemáticas estar ahora mismo en una situación concreta. Pero además, el tipo de tecnologías que usamos para hacer matemáticas ha condicionado la forma en la que hacemos cosas. Es decir, ahora, fijaos, es una pequeña tontería, pero el otro día lo hablaba con un amigo que da clase en ingeniería. ¿Sabéis cómo suena que vosotros usaréis una calculadora? Haced la mímica de usar una calculadora, por favor. Por favor. Por favor, a ver, los que no habéis usado una calculadora, venga. Yo usaba la calculadora así, ¿vale? El otro día entré a una clase de ingeniería que estaba en un examen y estaban usando la calculadora así. Es una cosa pequeña, pero evidentemente la forma en la que la gente usa, y usan la calculadora así, dijo, ostras, fíjate qué tontería. Pero estamos hablando de que alguien lleva encima... una calculadora científica. Yo la primera vez que tuve que decirle a mi padre que necesitaba la calculadora científica fue como el cambio, la otra dimensión. Necesito una. El profesor ha dicho que el año que viene para álgebra necesitamos una calculadora científica. ¡Oh! ¡Ostras! El año que viene. Hoy en día el móvil tiene una calculadora científica estupenda. De hecho, creo que nunca la he abierto para hacer nada. ¿Ah? Pero está ahí. ¿Hasta qué punto tiene sentido el cálculo? Eso es una pequeñez. Pero también, ¿cómo ha cambiado nuestra visión del mundo el uso de Google Maps? ¿Cómo ha cambiado la visión de la geometría? Ya que estamos hablando de Google Maps, la gente de mi edad, o sea, próximos a la muerte, a la jubilación, ¿os acordáis los mapas cómo eran? Pero nacidos en el mismo año que George Clooney. Exactamente. Todos los que tenéis una edad parecida a la de George Clooney, ¿os acordáis cómo eran los mapas en la escuela? Eran una cosa polvorienta, normalmente enrollada, que el profesor enganchaba arriba la pizarra y hacía ¡bah! Y ataba aquí, ¿no? Y entonces señalaba y ponía Imperio Austrohúngaro, Prusia y tal, ¿no? Era una cosa terrorífica. Los profes de geografía os pueden contar cómo Google Maps no es que ha cambiado cómo se enseña geografía, es que ha cambiado la imagen del mundo que tiene la gente.
Eso es el impacto de la tecnología. Tened en cuenta que para la gente de mi generación, que yo no soy de la generación de George Clooney, pero para la gente de mi generación, los mapas, los atlas... De la generación de las novias de George Clooney. ¿Seguro? George Clooney tiene 58 años. Vale, la cuestión es que nosotros estudiamos con atlas. Y hay una cosa que a mí me sorprendía muchísimo. Yo nací en Bogotá, yo soy murcianviana. ¿Vale? Yo nací en Bogotá y la gente en Europa tiene la impresión de que Europa es del mismo tamaño que América del Sur. ¿Por qué? Porque caben en la misma hoja del atlas. ¿Vale? Una así y la otra así. Pero es que los de América del Sur también teníamos esa impresión. Con lo cual, para nosotros, viajar de Madrid a Frankfurt era... ¡Crúzate medio continente! Son 2 horas de avión. Claro, en Bogotá y en Colombia hay distancias de 2 horas de avión, de un extremo a otro. Entonces, esa tecnología, ese profesor que sabe de su contenido, es consciente de cómo ese contenido ha cambiado por la tecnología. Pero además es consciente de cómo ese contenido, cuando se lo da a sus estudiantes, cambia por la visión que ellos tienen de la tecnología. Cuando ellos hablan, cuando hablamos de dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, tiene sentido en su mano, tiene sentido en su bolsillo, en lo que lleva encima. Perdón, los móviles no pueblan nuestros bolsillos, pueblan nuestras manos. De hecho, a mí cada vez me falta más una mano extra, porque tengo una mano siempre ocupada, y bueno, la mayoría de nosotros también. ¿Os suenan estos tres círculos así? Esto es el modelo estos TPAC. Tres círculos son TPAC. Eso es el modelo TPAC. Lo que pasa es que... Que viene de Schumann. Schumann era solo pedagógico... Perdón. Pedagógico y contenido. Pedagógico y contenido era sí. Schumann y después vinieron Misra y Kohler y pusieron pero tecnología. No. Lo que pasa es que Misra y Kohler dijeron, esto es un profesor tecnológicamente competente. Desde nuestro punto de vista, eso es un aspecto de lo que es un profesor competente para el mundo digital. Una cosa importante, cuando alguien domina sus contenidos de verdad... y los domina en el mundo en el que nos encontramos, en el mundo en el que sus estudiantes se encuentran, cuidado, no en el mundo de la OECDE del año 2025, donde los empleos habrán terminado con esta, en realidad solo habrá, no, en el mundo de hoy, en el que consume a alguien como Rosalía, en el que sale alguien y hace eso, en ese mundo, alguien que domina esos contenidos es capaz de cuestionarse hasta qué punto sus contenidos son relevantes o no. Si no lo habéis visto, si no sois tuiteros, y si lo habéis visto, seguidle por ahí. Hay un profe que se llama Tony Solano, que es de Castellón, no, es de Córdoba, pero trabaja en Castellón, es un director de Castellón, que últimamente está tuiteando mucho sobre hasta qué punto los contenidos son tan intocables como creemos que son. ¿Hasta qué punto podemos...? Él es profe de literatura, de lengua y literatura. ¿Y hasta qué punto esos contenidos, que se repiten una y otra vez desde primaria hasta la ESO, se pueden repetir una y otra vez hasta la saciedad para que alguien, cuando termine, ame su lengua y su literatura y sea capaz de expresarse con corrección y de escribir con un mínimo de sentido? Un profesor que es competente para el mundo digital es capaz de darse cuenta que hoy hay otro tipo de códigos y otro tipo de formatos donde es más importante que nunca saber expresarse. Porque saber condensar una idea en 280 caracteres, bueno, en 140, yo soy un antiguo, pero en 280 caracteres, saber expresar una idea con sentido completo, con una intensidad y un fondo, necesita urgentemente de que sepamos escribir. Y es capaz de planteárselo en esos términos, no en los términos solo suyos, de su clase y de su tecnología, sino en términos de la clase, la vida y la tecnología de sus estudiantes. Bien, un profesor también es un práctico reflexivo, pero un práctico reflexivo aumentado. Este discurso sonará, porque es quizá el modelo de formación del profesorado que se intenta trabajar en las facultades de educación. Decimos que un profesor es un práctico reflexivo, básicamente utilizando ideas de una serie de autores, quizá el principal es Donald Shon, en la formación de profesores reflexivos, que quiere decir básicamente que los profesores
son capaces de reflexionar durante la acción, cuando están trabajando, haciendo cosas y tomar decisiones, y luego son capaces y deben reflexionar sobre la acción, a ver qué han hecho. De aquí surgen una serie de modelos, los más conocidos, los más antiguos son quizá los de investigación-acción, que son como una espiral en las que detectas algo que no funciona, intentas solucionarlo, mides o evalúas resultados, reflexionas sobre por qué no ha ido bien, haces cambios y vuelve la espiral, ¿no? Y en los últimos tiempos el modelo de investigación de diseño, educativa de diseño, donde hay una serie de fases. ¿Por qué decimos aumentado con tecnología? Decimos aumentado porque es todas estas fases, desde el análisis, la exploración, diseño, construcción, evaluación, reflexión y vuelta o feedback y vuelta atrás, se pueden mejorar utilizando la tecnología. Es decir, en los procesos de investigación del profesorado sobre su propia práctica, sobre el aula, la tecnología aporta un valor añadido extraordinario. De hecho, hay muchas cosas que hemos empezado a hacer. La investigación es una cosa a la que siempre nos han echado encima los profes. Siempre han dicho, no, los profesores tienen que hacer investigación acción. Y tú dices, vale, ¿a qué hora? ¿Con quién? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? No, los de la universidad, vamos a venir, vamos a pasar unos cuestionarios. Y dices, venga, eso no es investigación, acción. Tú vas a sacar tus datos y volverás a tu sitio, ¿va? Pero desde que tenemos conexiones y hacemos cosas con tecnología, tenemos, y mucha gente está haciendo investigación, acción, gracias a que alguien le tira de la lengua al otro lado. Y le dice, oye, eso que has hecho, qué chulo, cuéntamelo. Entonces, para contárselo y para ponerlo en mi blog, yo he tenido que hacer la reflexión de escribirlo, de cómo lo voy a hacer, y entonces alguien me dice, ay, lo puedo hacer yo también, lo hacemos juntos y así vemos cómo va y cómo va el mío y cómo va el tuyo. Eso es investigación. Y eso también, lo que pasa es que también lo puedo basar en el diseño y puedo pensar un poquito más en hacerlo un poco más específico, y cuando vengo aquí y lo escucho de otro, digo, va, bien, entonces yo ahora voy a hacer un proceso de tal. Y esas iteraciones que estamos viendo de los procesos de investigación, que deberían ser parte de la faena de los docentes, hoy en día son cada vez más frecuentes, aunque más invisibles. Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología. Desacralizad la palabra investigación. Es decir, investigación no es lo que acaba publicado en Nature y en revistas internacionales y toda la leche. Eso es la investigación en la universidad. Los profesores que intentan averiguar por qué algo va mal y cambiarlo, eso es investigación también, ¿de acuerdo? Posiblemente tan relevante o más que la de publicar un paper que no lea nadie. Es también un gestor y un generador de prácticas pedagógicas emergentes. ¿Y qué queremos decir con emergentes? Eso significa que utilizamos las herramientas emergentes, que usamos la tecnología para hacer cosas en mi clase, para eso que yo hacía de no sé qué manera, ahora lo hago de no sé qué otra. O esa pedagogía que he oído, ese tipo de cosas, aprendizaje basado en proyectos, lo voy a poner en práctica y entonces utilizo no solo una metodología, sino además meto cosas de tecnología para hacer. Eso es un profe, eso es un gestor de prácticas. Pero no solo se trata de alguien que usa las cosas, estas son cosas que hacen mis estudiantes, por ejemplo. Y entonces utilizamos que si los vídeos, que si YouTube, que si Pinterest, que si no sé, para hacer cosas con mis estudiantes en clase. Pero no solo se trata de que yo use, que está muy bien que las use, que coja ideas de otros, sino que las metodologías, y espero que seáis conscientes de ello, las metodologías, las taxonomías y los modelos son cosas que nos hemos inventado para entender y charlar sobre las cosas. Pero en vuestra realidad, el aprendizaje basado en proyectos tiene un combinado de no sé qué, y entonces aquí le he metido un poquito de esto, y un día que me han venido más revoltoso he hecho una esta superconductista, porque ese día tengo que controlarlos, y pasado mañana que hay uno que no me lee, necesito que ese vuelva a leer para volverlo a enganchar y poder hacer ese proyecto tan maravilloso. Nosotros generamos y creamos nuestras propias metodologías, y nuestras propias metodologías con la tecnología que tengo o que me permite. Porque a lo mejor yo me he planteado un proyecto chulísimo que usa una suite de cosas muy chulas que vienen en las tabletas. Pero puede ser que mañana la red del cole vaya un poco peor, que eso no suele pasar, ya lo sé. Pero estoy hablando hipotéticamente, ¿vale? Entonces, si no va bien la red del cole, me tengo que plantear que solo me da para una. El ancho de banda que tengo es solo una. Y ahí yo creo y genero mis propias prácticas. No solo gestiono prácticas que me vienen de fuera, sino soy capaz de crear
porque comprendo cómo funciona mi clase, comprendo los mimbres que tengo y con mis mimbres creo mis propias cestas. Y también estamos hablando de un profe que es experto en entornos de aprendizaje. Esto sonará. Esto seguro que os suena, y además con la misma gente. Estamos hablando de PLES. Hace unos años, desde el 2009-2010, empezamos a trabajar sobre el concepto de entorno personal de aprendizaje. Escribimos un par de artículos, editamos un libro y hemos dado la vara por toda España, juntos y por separado, en el tema de los PLES, ¿no? Los PLES nos pareció una idea muy potente porque, primera, se aplica a todo el mundo, no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes, y describe, de alguna manera, cómo aprendemos en la era digital, cómo el aprender... Digamos que lo que pasa dentro de nuestro cerebro posiblemente no haya cambiado, son chispazos y cosas químicas y tal, pero lo que hacemos fuera sí que ha cambiado mucho. Y ese intento de explicar cómo aprendemos en la era digital, el PLE, es el constructo de un enfoque desde el que analizamos prácticas de gente, ¿no? Vivimos en una pedagogía de la abundancia de información. Hoy en día, por ejemplo, el problema no es acceder a información, como cuando yo era estudiante y niño, sino escoger de la mucha que hay aquella que vale la pena. Y, bueno, no es un concepto que explique nada ni que prediga nada, es analítico, es un concepto falso, es decir, no hay PLES andando por la calle, pero todo el mundo, decimos, tiene su propio PLES, su propio entorno personal de aprendizaje, formado, pues, las fuentes de información que utiliza, los contactos que tiene, su PLN, su red personal de aprendizaje, etc. Y es un concepto de tipo sociocrítico, en el sentido de que no es un concepto solamente intelectual o de discurso, sino que el PLES está configurado por las prácticas que uno hace y encuentra sentido en esas prácticas. Y por eso partíamos de la teoría de la complejidad y sobre todo de las propiedades emergentes de los sistemas complejos. Hablamos de por qué es importante que un profe sepa de su propio PLE. Básicamente porque se trata de que entienda cómo todo su entramado sociomaterial, ¿qué significa? Espera. Se trata de que entienda no solo cómo él hace cosas o no solo qué herramientas usa. Seguramente, alguna vez lo hemos hablado y además aquí en Bilbao, de que mi PLE, en términos de herramientas, seguramente es muy parecido al de Juanca o al de Josu. Es muy parecido, usamos el mismo tipo de herramientas, pero la cuestión es que cuando vemos el PLE, es decir, qué es lo que Linda hace y quién le contesta en Twitter, o Linda hace y quién y cómo lo hace en la herramienta que usa para tomar notas, es completamente distinto. No se trata de algo que hable de lo material, ni solo de lo social, ni siquiera de ambas cosas, sino de cómo ambas están completamente mezcladas. Y eso, de eso un profesor debería ser consciente, consciente de cómo es su PLE, de cómo accede y decodifica la información, qué usa y cómo lo está usando, cuánto tiempo saca y qué, de dónde está leyendo o de dónde está escuchando, no solo para enriquecer y ampliar las formas de dónde escucha, sino para saber qué motos le venden. ¿Cómo hace las cosas y cómo genera cosas? Pues tengo un blog o nunca produzco nada, nunca digo nada, nunca abro mi boca, ni de viva voz, ni para escribir nada, ni comparto nada, y eso hace que reflexione más o menos sobre lo que estoy haciendo. 15 minutos. ¿Y hasta cuánto estamos hablando de... y cuánto puedo compartir con otros? ¿Y cuánto discuto con otros? Pero también hablamos del entorno de aprendizaje de las organizaciones. Organizational Learning Environment, OLES. Los entornos de aprendizaje de las organizaciones son básicamente lo mismo, pero con una cosa que en el caso de los entornos personales de aprendizaje es obvia. Tú tienes una visión de lo que quieres aprender y como es tú contigo, ponerte de acuerdo tiene menos problema. El problema es que cuando tú quieres organizar el entorno organizativo de aprendizaje de tu centro, tenéis que compartir una visión. Una visión, no solo una visión para saber qué quiero aprender, yo tengo que saber qué quiero ser o qué quiero hacer. ¿Cómo entiendo yo la escuela? ¿Cómo entiendo yo a los alumnos? ¿Qué es lo que pretendo que sea nuestro centro? Y cuando todos tenemos a una, ya podemos decir, vale, ¿y para aprender de eso qué? Para aprender de eso podemos hacer mil cosas para mejorar el entorno organizativo de aprendizaje. Al final se trata de una herramienta, tanto entornos personales de aprendizaje como entornos organizativos, que un profesor debería trabajar y debería tener para poder controlar su metacognición como persona y como centro.
También hablamos de que un profesor debería ser capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y con su entorno. Estamos hablando de que el alumno cuando llega no es solo él. Cuando hablamos de la tecnología, hablamos de los grupos de WhatsApp de los padres como el enemigo y como la muerte lenta, y después decimos, no, pero es que los padres no quieren hablar con nosotros. El otro día oía de una profesora que decía, no, yo voy a poner Class Dojo y así yo os cuento cosas y no tenemos que compartir nuestros datos. Y yo decía, perdona, tú nuestros datos los tienes todos. Yo lo decía como mamá. Que perdona, tú nuestros datos los tienes todos, es decir, tú no quieres compartir tus datos con nosotros. Bien, lo respeto, pero entonces yo tengo que compartir mis datos con ClassDojo para que tú no tengas que compartir tus datos con nosotros. ¿De verdad esa es la forma en la que nos vamos a relacionar? Que tú nos cuentas cosas y nosotros a ti no. Pero es más, el entorno no solo es la familia, el entorno es la peluquería, el entorno es la iglesia, el entorno es el barrio, el entorno es qué es lo que está pasando en el barrio y qué dinámicas hay en el barrio, si estamos hablando de que cosas con tecnología están pasando en el barrio, con tecnología y sin ellas. Sacamos provecho de la biblioteca, sacamos provecho de los diferentes cosas que me ofrece la biblioteca del barrio en términos digitales para poder aprovecharnos de ella en el centro o no. ¿Sabemos lo que pasa afuera? ¿Sabemos la relación que sus padres o que las familias están teniendo ahora mismo respecto de los móviles y que hacen que nuestros niños hagan bullying en los centros? Si tú tienes que hacer el desayuno a un niño pequeño cuando llega a la escuela, eso también cambia las cosas. Cuando no tenemos una visión o intentamos obviar esa visión de nuestra ecuación como profes, una cosa tan básica como, ¿habéis visto últimamente las terrazas con niños pequeños? Antes los niños pequeños estaban como corriendo y los padres decían algo como, espera un momento, niño, que ahora mismo estamos teniendo una conversación de adultos. Entonces verían, ah, por favor, sácame una bola, no sé qué, tal, tal. Ahora mismo, ¿dónde están los niños? En el móvil del padre o de la madre. O directamente toda la familia, cada uno está con su móvil, comiendo, claro, tomándose un helado. ¿Por qué no se toman cada uno el helado a su rollo si no van a estar? No estamos juntos. Y eso es relación familiar que afecta a la forma en la que nuestros niños trabajan en clase. Y es una cosa de la que no obviamos que tenemos que tener conciencia y que tenemos que trabajar toda la comunidad. ¿Qué pasa con la inmigración en mi clase? ¿Qué pasa con las relaciones de música en nuestro entorno? ¿Sabemos algo? ¿Trabajamos algo? ¿Nos aprovechamos de algo? Y por último, casi penúltimo, creemos que el docente de la era digital es un docente sensible al uso de la tecnología desde la perspectiva del compromiso social. Esta quizás sea la parte más ideológica, ¿no? La idea fundamental es que si los fines de la educación, os presento a Gerd Biesta, uno de nuestros filósofos de referencia, si los fines de la educación en general, los grandes ámbitos de los fines son estos tres, la cualificación, es decir, enseñar a la gente a hacer algo con lo que pueda ganarse la vida, algo útil en la vida. En segundo lugar, la socialización, es decir, hacerlos partícipes de la cultura, de las tradiciones, del idioma, del grupo al que pertenecemos, es decir, hacerlos, en jerga africana, si queréis, miembros de la tribu. Hay un tercero que apenas se trabaja en las escuelas y que los sistemas educativos y las autoridades no tienen demasiado interés en promover, pero que como profesionales tenemos que promover. Se llama subjetivación, es decir, convertir a las personas en sujetos capaces de poner en sofá y ser críticos con la propia socialización. Eso o no avanzaremos jamás como sociedad. Y hacer personas críticas significa personas comprometidas, personas que vayan más allá funcional e ideológicamente de la herencia recibida. Un profe que da clase en un mundo como el que estamos ahora mismo tiene que ser consciente que efectivamente nuestros estudiantes usan las herramientas para mil cosas. Los youtubers no son solo gente que promociona cosas, también son gente que hace cosas brutales que no han aprendido en la escuela, o sí, pero que hace cosas bestiales. Yo estoy alucinada con un chiquillo, no me gusta su discurso sobre su educación y la de clichés que maneja, pero tampoco se le puede permitir ser perfecto. No sé si habéis oído alguno de los análisis musicales de Jaime Altozano. Vale. Ese tipo de youtuber que hace un uso de la tecnología brutal para salir fuera, tenemos que ser conscientes de que ellos lo usan y lo están usando también para eso, para hacerse fotos tontas y fotos de tal, también, pero lo están usando para eso. Y lo están usando para hacer cosas como plataformas, para ponerse en contra de las cosas. Los modelos que analizamos, que os comentábamos antes, los analizamos y
En todos ellos se mencionaba usar la tecnología para ser un ciudadano crítico y participativo, sobre todo participativo. Y la palabra ciudadano, el problema es en educación, es que entendemos por ciudadano. A lo largo de la historia y en el mundo presente hay como tres grandes visiones de lo que es la ciudadanía en la educación. La primera sería el ciudadano personalmente responsable, es decir, el ciudadano buen chico, lo llamamos nosotros, el que no se baja pelis, no ve porno, no baja música, en fin, todo eso que somos, hemos sido nosotros y que queremos que nuestros hijos y alumnos lo sean, ¿no? Pero ahí se queda todo. El segundo tipo es el ciudadano participativo, en general. Este es el que participa de las actividades de su comunidad. Ahora pondré un ejemplo de los tres, lo entenderéis perfectamente. Y finalmente, el ciudadano que los autores recomiendan y que nosotros nos apuntamos a ese carro es el ciudadano orientado a la justicia. Os pondré un ejemplo y lo entenderéis. Imaginaos, el ciudadano personalmente responsable es que el que da sangre y el que participa en una donación de alimentos y trae un kilo de patatas, un kilo de garbanzos, etc. Vale, colabora cuando se lo piden. El ciudadano participativo es aquel que organiza la donación de alimentos, ¿vale? Es el que vamos a hacer esto porque hay gente necesitada y entre todos. El ciudadano orientado a la justicia puede que haga también las dos cosas, pero además se pregunta por cuáles son las condiciones que hacen necesario hacer donaciones de alimentos. ¿Por qué esa gente está pasando hambre? Es decir, ¿por qué las condiciones de vida de esa gente no les permiten ganarse la vida? Este es el ciudadano comprometido con el análisis crítico de la realidad y el análisis político y que propone actuar, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que sean estancos completamente, pero no sorprendentemente, cuando analizas la competencia de los docentes digitales, lo que parece que hay solo es la educación del carácter, ¿no? La formación de las personas responsables. Nosotros pensamos que, de alguna manera, el docente de la era digital tiene que ser consciente de los procesos que ocurren en el mundo. Y están ocurriendo muchas cosas. Hemos puesto un ejemplo de lo que es la, una manifestación, una imagen de una manifestación contra la violencia de género. Perdonadme, la escuela en la violencia de género no es neutra, no es neutral. No puede quedarse neutral de ninguna manera. No podemos ser equidistantes. Tenemos que optar. Y en ese y en muchos otros temas. ¿De acuerdo? Por eso, un docente de la era digital, totalmente competente, pero un docente del mundo digital, debe mostrar ese tipo de compromiso. Un apunte pequeñín. Recordad que esto significa, fijaos que en todo momento estamos hablando de cosas que debería hacer un docente, y fijaos que un docente lo podría hacer con papel y lápiz. ¿Vale? Todo esto lo podría hacer con papel y lápiz. En este momento estamos hablando no de lo que tiene que usar un docente, sino de todo lo que tiene que ver un docente. Incluso el docente que da literatura con papel y lápiz tiene que ser consciente de dónde le vienen los mensajes a los estudiantes. De dónde, fake news. Fake news es una cosa que tiene que ver con la mente de nuestros estudiantes y de las nuestras propias, y que podemos trabajar para que se formen en ello con papel y lápiz. Las fake news son posibles porque estamos muy mal educados. Somos incapaces de distinguir bulos de realidad. Estamos, en general, sí, en el mundo. Sí, sí. Bueno, y creemos que también cierto compromiso digital con la ciudadanía implica otro tipo de relación con la tecnología. Yo quería invitaros a leer alguna cosa sobre Slowtech. ¿Qué es Slowtech? Slowtech es una idea de un agente, Patrick Nami Whitehouse, un italiano, que propone que las tecnologías deberían ser buenas, deberían ser justas y deberían ser limpias. ¿Qué quiere decir buenas? Buenas es que están diseñadas no para que un emprendedor se forre en cuatro días, sino que deberían estar diseñadas con el usuario en primera persona, pensadas para él y pensadas para que él haga las cosas. Por favor, ya está bien de que nos hagan creer que la competencia digital es productividad. Productividad le va muy bien al empresario, pero a lo mejor a mí no me va muy bien la productividad. Yo quiero la tecnología para ser más feliz, para trabajar menos, para trabajar con sentido, para ahorrarme pasos, por ejemplo. Las tecnologías deberían ser justas porque deberían involucrar al conjunto completo de partes interesadas, a todos los stakeholders. Sí, para una tecnología, si yo no sé si el móvil que llevo en el bolsillo lo han hecho niños en el tercer mundo, estoy contribuyendo a que haya trabajo infantil en el tercer mundo. Debería informarme. Y las compañías deberían dar razón y justificar y explicarnos que no hay trabajo infantil o que no están promoviendo guerritas en sitios como África para conseguir tierras raras. A ver, hace unos años, bueno, no lo cuento, da igual. Finalmente las tecnologías deberían ser limpias. Con la tecnología solo miramos desde que está en la tienda hasta que me deshago de ella. Muy bien, proceso de fabricación, ¿qué ha sido necesario? Y sobre todo después, esa tecnología, ¿cómo se recicla? ¿Estoy llenando de basura ciudades de la China? ¿Estoy envenenando la tierra?
Slow tech es otra manera de relacionarse, parecida a la de slow food, que es promover el cultivo local y a los agricultores locales y las comidas lentas, como las hacían nuestras abuelas, y el comer despacio, no comer deprisa, porque tengamos que hacer otras cosas, pero también en tecnología. Os invito a que leáis alguna cosa de slow tech, porque puede que nos abra un poco más los ojos. Y esto debería formar parte de lo que enseñamos en las escuelas a los niños usando la tecnología. O al menos no debería ser ignorado absolutamente. Bien, seis aspectos. Sí, es que es más la hora. Uno, va. Vamos, más uno, rapidito. Vale, todo eso está muy bien. Tenemos un profesor competente en el mundo digital. Vale, pero se puede estar en su casa quieto. Necesitamos algo más. Y ese algo más se llama agencia. ¿Y qué es la agencia? Bueno, la agencia es. Hemos propuesto algunas definiciones que van de menos a más. La primera es del señor Calhoun del año 2000. La capacidad para la acción autónoma, es decir, independiente, de las constricciones y determinaciones del medio ambiente. La agencia es la capacidad que tiene una persona. Perdón, no. La agencia es la propiedad o la cualidad que permite poner en acción, en la realidad, un proyecto, una idea, algo. ¿De acuerdo? Ahora lo matizaremos. La segunda es de Priestley, Biesta y Robinson. Y esta posiblemente sea la que más nos guste. La agencia no es algo que tú tienes, no la llevas contigo, no es parte de la competencia. La agencia es algo que tú haces. Es un fenómeno emergente que emerge en condiciones, en condiciones temporales relacionales y en contextos para la acción. A ver, ejemplo, ¿no? El ejemplo básico es, yo soy súper competente desde el punto de vista digital, yo todas las anteriores las tengo, los elementos los tengo, pero he llegado a un centro en donde A, no hay conexión de internet, B, el claustro no está por la labor de dejarme hacer nada y C, además estoy en horas bajas personales. En ese momento mi agencia es cero, soy muy competente, pero mi agencia no me deja hacer cosas. En este momento yo no puedo poner en marcha mi competencia. Por muy competente que yo sea. A no ser que tu claustro sea el mundo y hagas cosas como buscarte la vida con otros compañeros. Pero eso será cosas pequeñitas. La agencia es siempre contextual, es decir, depende de. No es algo que lleves contigo. Tú puedes ser C2 del INTEF en todo, ¿vale? Pero si el colegio donde estás no hay manera, pues no hay manera. No es que no haya manera, es que lo que vas a poder hacer depende del contexto en el que estés. Estás totalmente constreñido por ese contexto. Y cuando hablamos de agencia en TIC, en el campo de las tecnologías de la información, lo que queríamos decir es que es la capacidad de las personas para controlar y administrar su uso de las TIC. Digamos que la visión contraria es las TIC te controlan a ti, tú haces lo que manda el ordenador, pero es al revés. Esto, la agencia es lo que tú mandas. Y además, incluye la gestión de tu propia identidad, si inicias interacciones, te das de alta una red social u otra, o el uso de tecnologías con los fines que decides por ti mismo. Y hay un modelo que nos ha gustado mucho, que es el de Biesta, que quería explicaroslo. Somos Biesta fans. La agencia es una especie de deliberación práctico-evaluativa, ¿vale? Del momento presente, que depende de aspectos culturales, de las ideas, valores, creencias de los profesores previamente. En segundo lugar, de elementos estructurales. Tu cole, qué estructura de poder hay, el contexto en el que te estás moviendo. Y finalmente, de recursos materiales. Si no tienes ordenadores, como decía Linda, tampoco. De tu entorno físico y tu entorno material. Sin embargo, tiene una dimensión previa, que es tu historia pasada de vida. Es decir, la agencia también tiene que ver con lo que has hecho hasta ahora, hasta ese momento. Es decir, se imbrinca en el pasado, en cómo entiendes las cosas. Y tiene una proyección de futuro. Depende, la agencia emerge cuando tú tienes un proyecto, quieres hacer algo, ¿de acuerdo? A corto plazo o a largo plazo. Y esas tres cosas están absolutamente conectadas. De hecho, el ejercicio de la agencia, la emergencia de la agencia, es un continuo que sale cuando se juntan los factores que te facilitan la acción, los factores que inhiben tu acción, la acción tal como se planeó, la acción imposible y la acción modificada. Y bueno, estamos sobre tiempo. En la parte de la izquierda tienes instancias en las que tienes completo control y a la derecha instancias en las que no tienes ningún control. ¿Qué añade la agencia a la competencia? Añade el impulso a actuar y el reconocimiento de que la competencia puede ser algo que a ti te certifiquen, que la lleves contigo, pero que no es algo que se ponga en acción porque sí, sino que depende siempre de un contexto. Y de ti. Y de ti.
pero también de un contexto. Por lo tanto, que a lo mejor a mí no me sirve una certificación de competente digital de un profesor si el contexto no hay tutía, no hay quien pueda con ello, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos antes de los sistemas competentes y de cómo los actores se meten dentro de esos sistemas competentes o no. En suma, lo que os pedimos es que seáis los superhéroes, los que lo sabéis hacer todo, de principio al fin, y mováis con un dedo el mundo. No va de eso. La verdad es que nuestra idea era, sobre todo, ampliar la visión. Volver ¿A qué os dedicáis? No os dedicáis a lo digital, os dedicáis a ser profesores. Y cuando uno es profesor, en lo que tiene que pensar es, ¿y a qué me dedico yo para ser profesor? Verlo de forma holística, en grande, siempre explicándolo por trocitos para hacerlo más digerible, pero en grande. Y desde luego no verlo como una llegada. La competencia entendida como sitio donde llegar o como certificación que conseguir es una competencia que les puede servir a algunos dentro del sistema, pero que a nosotros como profesionales no nos sirve. A nosotros nos sirve entendida como camino, como sitio a donde, por donde movernos. Si yo sé qué es lo que quiero conseguir como docente, podré moverme y podré mover mi entorno personal de aprendizaje y podré ver cómo hago mis contenidos y cómo uso las herramientas y cómo miro las herramientas que usan mis estudiantes y cómo ejerzo mi agencia o no, o cómo busco espacios para que mi agencia se pueda mover más. O desarrollo mi ple. O cómo, exacto. Y para todo eso es importante que volvamos a una cosa que se nos olvida con cierta frecuencia por el afán de los tiempos, y es a pensar en cómo poder ser un mejor profesor. Muchísimas gracias. Perdón. Pues sí, muchísimas gracias a George Clooney y a la novia de George Clooney. Cuidadito, que si alguien tiene el teléfono de... Si alguien tiene el teléfono de George Clooney, que me avise, porque me han dicho que está... No, perdón, ya es que en Murcia tengo uno que es mejor que George Clooney. Casi que no, ¿no? Un murcianico que es mejor que George Clooney, ¿dónde va? Me estaba preguntando Jordi si hay tiempo para preguntas. Le he dicho que no, pero sí, se las podéis hacer, pero no aquí. Ahora vamos a hacer una pausa para ver lo que algunos profesores y profesoras competentes con sus alumnos y alumnas de la Escuela de Hostelería de Galácano nos han preparado en la terraza. ¡Hala! Después... ¡Ole! Después volveremos aquí para escuchar a Lorena Fernández, que le veo que está entrando ahora por allí. Así que tenemos media horita en la terraza, que además hemos encargado el día bueno. Podéis dejar aquí las cosas, que luego volvemos. Gracias.